Hola a todos, aquí de vuelta con ahora con mi buen amigo Edgar Cruz. También, ¿cómo andas, Edgar? Muy bien. Qué gusto. Siguiendo con las pláticas sobre omnicanalidad, Edgar, ahorita nos vas a contar un poquito de tu background y hoy básicamente qué haces en Precious. Ok, pues gracias, Edgar Cruz, pues un profesional de la logística de ya casi pues 18 años. 18 años en diferentes sectores, tanto en el sector del comercio retail de departamentales, de lujo, big ticket, ¿no? Y hoy día pues en un esquema también de venta retail door to door, ¿no? En este caso venta por catálogo. Hoy estamos fortaleciendo una parte muy importante en Precious, del lado logística y muy enfocados en el tema digital, ¿no? En toda la era digital, que hoy ya Price va buscando un camino sólido y sobre todo pues entrando en una muy buena competencia. Excelente, gracias. Y cuéntame un poco cómo ves tú el tema omnicanal en México, cómo ves que las empresas están enfrentando esa realidad, ¿no? de unir ese mundo digital con ese mundo físico. Por supuesto, Price Shoes viniendo del mundo físico y entrando al mundo digital, quizás puedes poner como referencia lo que está haciendo la empresa, pero en general en México, ¿cómo ves tú que las empresas están enfrentando esa realidad de la mezcla de esos dos mundos? Venimos de unas situaciones que nadie lo tenía previsto, ¿no? El tema de la pandemia nos hizo cambiar a todos muchísimo y tratarnos de focalizar en algo diferente que no fuera el canal tradicional que todo mundo conoce o cada sector ha dominado por años o por épocas. En este caso, la omnicanalidad, siento que en México se ha asentado más a raíz de una necesidad de cambio, unos en supervivencia, otros en cambio y otros en fortalecer. ¿A qué me refiero o a qué quisiera llegar? Es al que hoy el comercio en México tiene que rendirse de muchos, muchos, muchos canales. Muy enfocado hoy en la era digital, hoy muy enfocado en el comercio electrónico. Y pues yo creo que también lo que las empresas se tienen que enfrentar es a una muy buena administración de muchas partes comerciales, como operativas, como inventarios, logística, etcétera, ¿no? Y al final esta omnicanalidad y administración del negocio comercial, yo creo que hoy México va avanzando, estamos empezando, ¿no? Yo creo que hoy día hablamos de muchas nuevas eras, tecnologías y negocios, pero hoy creo que México va avanzando. Sí, como sabes, en NAPCE, precisamente desde hace unos años, nos hemos concentrado en ofrecer soluciones para la empresa omnicanal, para apoyar a la empresa latinoamericana a primero entender ese nuevo mundo y segundo ofrecer tecnología precisamente para ejecutar digamos todos los procesos y acciones que se tengan que hacer para precisamente la empresa de retail como ustedes puedan, no importa el canal por donde llegue ese cliente, atenderlo y por supuesto ya sea un canal B2B, un canal B2C, de alguna manera ofrecer los productos. Entonces, NAPCE, desde ese punto de vista, está concentrado en ese tema. Ahora, ¿cómo crees tú que empresas como nosotros pueden apoyar a la empresa mexicana en entrar a ese mundo omni? Mira, yo siempre he creído que una consultoría, en este caso, y lo veo de la parte de consultoría hacia una implementación en un negocio, yo creo que juega de la mano el creerse socio de negocios. Al final, yo entiendo que podamos entrar en un papel de consultor y cliente. Yo creo que si nos enfocamos en un tema de sociedad, entender que cada quien tiene su rol en negocio, yo creo que va a encaminar muy bien el éxito de una implementación. A lo largo de esta experiencia, yo he tenido y de diferentes implementaciones, el enfocarnos en eso, en una sociedad de negocio, ¿no? Entendiendo cada quien su rol, nos va a llevar un camino juntos de responsabilidad y obviamente de fincar objetivos. Eso es lo que creo. Mira, eso que comentas es muy cierto y
de nosotros como empresa de desarrolladora de software, sí, nuestra política, nuestra función es ser socios de negocio. Obviamente son proyectos de largo plazo, son proyectos que aportan mucho conocimiento al cliente basado en toda la experiencia que tenemos en Latinoamérica, en particularmente Brasil, Argentina, Chile, Colombia y acá en México también. Y de alguna manera nosotros ayudamos a la empresa, los guiamos para llevarlos precisamente a ese mundo omnicanal, ¿no? Y efectivamente nuestro objetivo es ese, ¿no? Ser consultores, aparte de socios de negocios de nuestros clientes. Muchísimas gracias por estos minutitos que nos regalaste. Digamos, muy contentos de que nos hayas visitado y bueno, a tus órdenes. Gracias, muchísimas gracias y a sus órdenes también. Muchas gracias.